Panamá, Chiriquí y Veraguas son las provincias que pudiesen registrar cambios en sus territorios. La diputada Kathleen Levy fue una de las proponentes para que las Garzas de Pacora se divida en dos corregimientos. Es el nuevo corregimiento del sector de las Garzas. Aún no definimos cuál sería el nombre, ya que la comunidad de Pueblo Nuevo también le gustaría que se llamara Pueblo Nuevo, ya que este es un sector que se creó casi a la par del corregimiento de Pacora. Y bueno, presentamos este proyecto, nos lo están prohijando hoy, pasará el primer debate y ahí ya haremos los cambios correspondientes. Javier Ortega también hizo una propuesta, pero en el corregimiento de Juan Díaz. Yo no estoy diciendo que se va a arreglar todo, lo que estoy señalando es que este es un formato que puede viabilizar ayuda para que territorios como Juan Díaz, que son inmensos, tengan la posibilidad de tener más recursos para poder trabajar. Dichas creaciones no deben ser entendidas como una forma para que los partidos políticos tengan más dominio electoral, señaló José Muñoz del partido Cambio Democrático. Usted no sabe quién vaya a ser el representante de su nuevo corregimiento, de qué partido, si es independiente. Eso no es lo que va a ayudar a un partido político. Lo que buscamos aquí, en este proyecto, es el apoyo a las comunidades. Las propuestas se dan tras aprobarse la ley de descentralización, con la que se estableció un mayor recurso económico para los corregimientos. No creo que sea lo correcto hacer. Sin embargo, pues los diputados tienen la potestad de hacer presentaciones de cambios que tengan a bien. Actualmente existe un manual para la división territorial que reposa en la oficina del presidente del órgano legislativo para su aprobación. Con este se busca que exista un solo mecanismo para aquellos que propongan más corregimientos, provincias, distritos o comarcas. Joanny Guevara, TVN Noticias.